Bueno, en una semana se han desarrollado eventos muy dramáticos en Crimea. Eh, la población votó masivamente, más del 96%, a, a favor de la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, lo cual fue admitido inmediatamente al día siguiente por el presidente ruso Vladimir Putin. Y a partir de ahí pues se han escenificado una serie que pudiéramos dar una guerra de sanciones, que en una primera etapa han sido muy benignas, eh, incluso las sanciones de la Unión Europea son muy diferentes a la, de, la a de Estados Unidos. La de Estados Unidos es, eh, han sido un poco más severas, porque no tiene mucho que perder, porque en realidad, aunque sí las empresas de Estados Unidos están protestando que les pueden dañar sus intereses corporativos en Rusia, pero es mucho mayor el daño que pueden tener mutuamente tanto la Unión Europea como eh, Rusia, ya que la Unión Europea depende de las importaciones energéticas de Rusia, pero también la banca alemana. Eh, y otras bancas también dependen mucho, tienen muchas inversiones en Rusia y también mucho eh, inversionista ruso eh, eh, tiene eh, sus capitales en la City, en Londres. Entonces, así las cosas, eh, eh, la eh, Rusia ya replicó a esta primera serie de medidas que muchos dijeron, incluso la palabra en inglés se usó tuzles, es decir, que no tenía dientes, pero en una segunda etapa, Después de la réplica que hizo el, eh, el presidente Vladimir Putin, golpeando a tres figuras de los Estados Unidos con sanciones similares, las sanciones versan sobre eh, eh, que eh, eh, no les dan visado y si tienen cuentas eh, bancarias, pues se las congelan. Eso es realmente lo que está en juego. Y de parte de, de, de Rusia, pues las eh, sanciones, que obviamente también son un poco irrisorias, porque no creo que tengan ahí cuentas bancarias y. Y, y deseen eh, eh, viajar en fechas próximas a Rusia, pues se fueron sobre nada menos que el líder del Senado del Partido Republicano, John Boehner, sobre el líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Harry Reid, y sobre todo el muy polémico eh, senador republicano que fue candidato presidencial, John McCain, que dicho sea de paso, pues es el senador con menos aceptación en la opinión pública de Estados Unidos. Así las cosas, parece ser que esto se va a mantener a un cierto nivel eh, eh, de estira y afloja. Ha habido una, eh, eh, a mi juicio, la más dura eh, sanción de Estados Unidos, hoy la, la dio Obama, y es sobre un banco ruso que se llama Rosilla, cuya sede está en San Petersburgo.